Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Maestros, transportistas y normalistas desquiciaron el tránsito vehicular en la ciudad de Morelia, Michoacán. En la capital michoacana, estudiantes de las normales de Tiripetío y Cherán cumplieron 24 horas de plantón frente a Palacio de Gobierno. Los jóvenes solicitan más de 1.100 plazas automáticas y que no se disminuya la matrícula de aspirantes a las normales de Michoacán. Han amenazado ellos con disminuirlo. No se garantiza pues las licenciaturas de los compañeros, obviamente, ¿no? El secretario de Gobierno, Jesús Reina García, informó que de las 8 normales de Michoacán, son 2 instituciones las que insisten que autoridades estatales autoricen las plazas, acción que está prohibida por la ley, además de que no existen recursos económicos para generarlas. Quieren que funcionarios de gobierno les firmen un documento en el que se les asegure que va a haber plazas automáticas, y hoy eso está prohibido por la Constitución. En otra manifestación, a unos metros del plantón normalista, afuera del Congreso del Estado, un grupo de transportistas de los denominados Diablitos se enfrentaron con elementos del Grupo de Operaciones Especiales. Los manifestantes pretendían ingresar al recinto legislativo para ser atendidos por una comisión de diputados y exponer sus demandas. En otro punto de la ciudad de Morelia, profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron en demanda del pago de salarios a profesores eventuales. Debido a las 3 manifestaciones por diversos puntos de la capital michoacana, se originó un caos vial por más de 6 horas. Amanda Bautista Rodríguez, Noticias Cadena 3. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.